Nakashka mantaka koyashka okipanikona. Suma importante kan. Diopaksimi tayachana sobre ñukanchi hogar y familia Himalaya kausana kashkaman. Kaipi ñuka charini mujeres sabia. Parece que el comité de damas charen un tema mano y arenicho. Pero recoso en su texto bíblico kankunapa Biblia ta maskaichi participaso tukikona la lectura, la palabra del Señor. Kai Proverbios capítulo 12 versículo 4. Proverbios capítulo 12 versículo 4 su verso rezazo y chaiwasha coro rezaichi tukui wauki padikona ñoka rezagrene en el nombre del Señor. Chai Proverbios 12 verso 4 ninkaishena. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Siga. Palabra del Señor. Conanca Dios tamañazo. Dios cada uno ñocanchi vida pe tratacho remacho sobre hogar y familia. Bendito nombre de Jesús. Rogaspa hermano Agustín mañanga ñocamanta. Santo sublime soberano misericordioso digno suprema alabanza. Bendito, santo y sublime, misericordioso, digno, suprema alabanza. Ruego, Señor, que nos hable, use, unge con su santo espíritu. Sabemos que sin tu ayuda, sin tu presencia, nada somos, nada podemos hacer. Oh, bendito, alabado sea el nombre de Jesús, santo, santo Señor de la gloria. Aleluya. Amén. Amén. Riconche Dios Pachime y Matatinin, especialmente Panikonama Remas. Panikonaka cosa con apaca su alaja corona cena siempre yo ya chingapa rimangapa ayudangapa pero mana hay upalaya warmika solamente paikunapa, osakosapa, changa, tuyuta, ismochi, shinayam. Serví, paikona, ayudana pa grande, remana pa grande ka, sukti yuya, yuikona omi, yakichi, pandachi. Allí yo y ahí sapa guarnica cosa paca ayuda mi canacán y de todo sentido ayuda
yaquilla caspi cosichena tapospa ima pasangi. Ungusca caspi ambichena. De repente ima mantaps yuyarikunga cosaca sostarikunga, pero huyaiwa. Mana culerasca ne piñarisca. Imata jaqueringi, imata sustaringi, mana, seno, ima pasangi. Ima titia, ima nispa jaquilla kangi. Huakimpika panikonaka, por cualquier cosa, cosacona, jaquilla, preocupado, shamukpika. Hasta un jaquiche. Kaika piñares kachusamu, cóleras kachusamu, pitigi matanin, hasta wampis, paipis cóleras kalaya mi riman, chaipika ayudanme hasta wan yakiya kanata. Chasnakashka mantaka, sukri warmika, ayudaname, remáname, yoyachéname, parláname. Mana upita laya tía con ayacho. Chaymantame diopaxímica riman, chay sabia huármica yachagnin, entiéndine. Cosacona himalaya timona. Su hogar en orden. Yo sé que huaseocope ordenanaca, orden pechoranaca, cosas de cada sitio pechoranaca, mana cosa pacho. Biblia carimanmi, huarmicona pa' deber mi can. Yacha huarmika ni tiempo tapsina charinchu calle mejuk singapaka. Ni tiempo tapsina charinchu suk televisión ñaupti arenapaka. Todo momento tukui punya porikus kaya chaita kaita rorakus kaya mi pasa. Saikoska, ordenaspa, tú cuita. A veces siempre me remascane, su hogarpi. Manamunancho, montonaspa, su ropa, taxana, tacharicho, semana. Y mamanta semana pi taxa, chaipis caso que taxaspa, por cuanto con antiempo ka warmikona gozaun igual hatari, gozaun igual trabajagri, y ma tiempo ta cosa manacón. Y a veces ma yaquirina, rimana, piñarispaca, hasta un huchachi. Mana yan, mana taxa, mana plancha, mana wasiokota limpian, mana kamata arreglan, mana wawakona pa ropa ta jaripus, jaripus, warmipus, warmipus, choran, siquiera karton ya pips, mandani, kaita rore, mana chuhiro nini, pero mana oyen nispami. De repente, yaya, mama, familia, pora, tandanacospa, remanaco y pica, chay puntos, tami, chora. Por un lado, ka, derecho tami panes chare, guauquicona. Ya mi miscane, miconata, choranata, cosquita, ka. Apamonga paka Dioska ordenar kami karikonata. Paikonapa humbiwa
Rupipi, guairapi, chiripi, conupi, trabajaspami, guasimanca, apamochunirca, miconataca. Pero con aguaquimpica, uyane, guarmicona burla, guarmicona ase, guarmicona nima pnavaliche, guarmicona ni keika. Nombras calla macosa, y mapumana sirvinca, pimaica sirvin mi uyanchari. Pimaica caruta randinch, guasita ranch, tal vez paipa juillo, trabajo mantachari y uyancha, pimana yachaca. Nunca matuquipa caninin, guauasta estudiachinapa, mikuna tarandingapa. Chorana ta randingapa, wasita randingapa, carrota randingapa, nunca ma trabajani, paika kusa jari nishkaya numras kayami. Chinami rima, y chasna rimanga kamami, kankona kawarmista trabajachingichi. Chasna rimanga kama, burlanga kama, trabajo. Kushki hapina ka kusakuna pati. Warmi paka wasi ukupimi. Wasi ukupimi takshana, yanuna, desayuno, almuerzo, merienda, rurana, preparana. Warmi spa. Rupitas to urana, tia kupips dublaspa, kartonzito ya pips wakichina, warmi spa. Cama de repente huacuna sin goris pips, cama que haya chamos para que caiga tatimi, rimanga por favor, canjaman rich, puse rich, nispa, riman. Camitata arregla, y haya chamo, camita montero rin, samari, pero zapato agua pica, manga agua pica, y maletiseriringa. Entonces, chaitami, cae. Salomón Carriman, que ya chaguar mi conaca. Hasta vamos cosa para ayuda, cosa para adorno, cosa para corona, cosa para susuma a chinico, perla, china, munanaya, riconaya. Chaypica cosa conaca, maita rispa, maipicaspa, amigo en caspa. Peón caspaps, alaba, adora, honran, alto pichoran, guarmitaca. Pero cotehuaquín, jaricona, parlero, chicaricona, pobre guarme o astaca, ni mapnavali chincho, ni mapmana servi chincho. Chaimantame, dio paximica, somacta riman, yoyachi. Chaimana allí entiende, yacha, huya, guarmi conaca, cosa paca esturbo, cosa tacanachonin, chuchanga, tatojitota, ismochilaya, debilitacha. A veces pica cosa conaca, guasima, chamuna taps manchan mi huaquen hogar pica. Porque en vez de amor, ayuda, consolación, huasi ocupitiana pagrandica, huasi ocupica infierno. Manate ancho paz, nate ancho tranquilidad, manate ancho cosata ayacho chamungue, trabajamunguicho, tocuchimunguicho, huyayo mana piñarisca. Huakin conaca brava, mi conapa brava. Trabajo una pa, man, rina pa, brava. Cama pichere rina pa, brava. Y más tiempo tienen cosa con apa, cosearina, contentarina. Chaimantami, dio pa ximica, hasta un ñaupam remas pa canin. Mosuconata, soltera conataca, allí camba ñau en ricos pa casare. Ama haperiscaun, ricuriscaun, casaraicho.
Crista primer lugar ca Crista casare ni. Pero aquin conaca cuija ta waxpapore porque casna dio pximi remascata yo yachcata con cascata mana uyascamanta. Mana importancia pichorascamanta. Chaimantami suma dio paximica cada uno panicona manrima y wauquicona pes tiempo ta lugar ta huich guarmicona canta catis parisan explica cambaca o asioco pemi ruranas ca lo que quiera montonado ni simana tanari cuarto ta pichanguicho cama semana tanari sabana cambiado por favor taxi y cambie ñuca trabaja grisa charina mikan autoridad como hombre mandana mikan con autoridad ñaupa soltera cajpica yaya mi mandarca mama mi mandarca con casada pica cosa mi mandanga, cosa mi amo, Señor. Biblia que cosa mi humanín. Rimangapa, mandangapa. Con que hay soltera con acá, cosa con mi. Yo pa soltera con atatapo. Y ma horas cama te dormir. 3 de la mañana, 4 de la mañana, ña yaya, ña tzagmana, man, maipi cruzana, man, tarpuna, man, ña hazmana, man, repica, yaya o igual mi solteras caporirka. ¿Acaso sonatas na carca? Conanca ama, señoras, señoritas, paiconaca, servidas, camape ma servina toca. Guauas, mariaya, ta mama ta ca servinga. O por general, tú quítame Dios por sí, mi callachache y rima. Caipica mana pita señala conicho, napita nombra conicho, can mi achangi, camba hogar pe malayate. Can mi achangi, camba cocina pe plato maipite, cuchara maipite. Can mi achangi, su cuarto pe, maipite zapato, medias. Camisa, pantalón, cambia changue. Nyuka karima kuni yami, yuyachi kuni yami, Dios yuyaita kohpe. Hogarpe, causa ita charingapa, kosikuita causangapa, kosaps kosikui un causacho, wawa konaps kosikui un causacho. Warmi wakuna takari, mama mi yachachina, mama mi rimana, mama mi consejana, mama mi kaita chaita rorinina. Yaya kahari wakonata. Yo creo que ñukanchi ñaupa winikonaka. Mana yaya, mana mama, charis papis. Ajino, kuzukuna uporispaka. Karikas papis, taxkanchi, yanus kanchi. Lato, manga, maizos, canchi. Y gracias a Dios, chaywasa, wiñarispa, kazaraspaka, ni matana sopris canchi. Kunan mi yuyeyaspa, kunan parisi que amo toko kuyachen. Manabalim, manchanaya. Ña rupachi kuskalaya, kachitayayishita kuskalaya. Cuántas cosas ricorin kunan kachukchukunimi. No sé, matacharri con hermana Gregoria, pero paya changmi siempre me ayuda cani, colabora cani en todo sentido. Porque jaripakpis mana maki y yancho, jaripakpis nayo y yancho. Tuki completo mi nahuarmi llaman, allí yach, allí yuiyu, takuskacho Dios kajari con amampis, allí administradores cacho. Trabajope, negociope, hogarpe, familiape, administrana tayachacho. Remanata una de otra manera. Aquí hay dos hermanas que no entienden nada, o tal vez tres. Pero quiero hablar un poco castellano.
Vuelvo, digo, hoy voy a hablar a las mujeres casadas. También voy a hablar a las solteras. Si no sabe lavar plato, no piense casar. Porque en casado hay que cocinar. Los que no saben cocinar, ¡ay! Hay que saber sazonar. Hoy en día ya no somos como antes. Antes, puesto cebollita, arroz de cebada, ¡pum!, comía con papita, basta. Hoy hay que cocinar pollo, hay que cocinar carne, parrilladas, guisadas, sudadas. Hay que cocinar al gusto del marido. Hay que esperar al marido del trabajo con almuerzo listo, fresquito, listo. Una mujer sabia, entendida, no espera o tal vez no tiene tiempo siquiera sentar frente a la pantalla de la televisión. Todo el día esa mujer está ocupada. Yo a veces le digo a mi esposa, por favor, descanse. Fíjese, dos solitos vivimos, pero ella desde que levantó, va para un lado, va para el otro lado, hace esto, hace el otro. Pero yo le ando como un perrito por atrás diciendo, mija, descanse. Ella dice, para usted hay descanso, pero para mí no. Eso es la mujer sabia. Siempre he dicho, yo aprendí vivir hogar por esta mujer. Porque esta mujer, a pesar que no tenía padre, madre, hermano, hermana, pero esta mujer sabía vivir en el hogar. Ella no tenía casa grande, una casita chiquita y paja, tierra, pero no lo digo nada, solo Dios sabe, si usted hubiera visto eso, no sé qué pensaría. Yo por eso alabo, honro, pongo el alto a mi esposa. Pero a mi esposa, no a mis hijos, no a mis hijas. Pero a mi esposa le digo, a veces le digo a Dios, gracias. Siempre le digo, esta mujer anciana siempre lava, siempre guarda. Y a veces solo para ver qué me dice, le digo, Gregoria, ¿dónde está? Toalla, ¿dónde está? Ella dice, ¿no sabe dónde guardo? Por otro lado, ¿qué quiere decir? No me moleste, busque dónde guardo. Y así es. No hay necesidad de desbaratar toda la ropa, porque hay hermanas, guarda solamente un solo maletín, ropa del esposo, ropa de hijo, hija, y de ella todo, y de la y para buscar, toca desbaratar. Pero mujer sabia, entendida, no tiene necesidad de que hable. La mujer necia, mujer que no entiende, a ella cuando el hombre va a ir a algún otro lugar, dos, tres veces tiene que volver de la puerta a decir, hará esto, hará otro, cuidado. Pero la mujer que es suficiente para cualquier cosa, el hombre va calladito sin dar advertencia. ¿No es así, hermanas? Así es. Entonces, yo tengo aquí, esta es una enseñanza de las mujeres, el hogar. Tiene que esperar, demorar. Voy a comenzar.
lo que Dios me dio, algo para yo escribir. Fíjese, primer punto dice, por lo regular, la relación humana más importante es conyugal. ¿Qué es relación? Aquí dice, por lo regular, relación humana más importante es conyugal. Conversar, acordar, pensar, preguntar, no es compadre, madre, ni amigo, amiga, es con la esposa, con el y esposo. Hagamos esto, hagamos otro, vamos tal parte. Cambiemos este negocio. No va a hablar con sus padres, sino con su esposa. A veces el hombre, como es macho, él solo quiere hacer todo. Pero por algo, la Biblia dice, dejará el hombre padre y madre, unirá a los dos, será una sola carne. Para dialogar, hablar, conversar. Le pregunto, hermano Víctor, si juega con hermana Ené, si dialoga algo, conversa, en medio de esa conversa se ha acercado, dar besito, acariciado. ¿Qué problema es eso? Dialogar es para eso, cualquier cosa, no estar aburrido, porque hasta miedo han de dar. Entonces, importantísimo es conyugal, quiere decir marido, esposa. Yo casé en católico. Después de 5 años conocí Santo Evangelio. Y cada año ha venido diferente forma las enseñanzas y he aprendido. Yo sé que a veces enojamos. Ella regaña, por mi culpa tengo que aceptar. Para no buscar problemas grandes, mejor yo me salgo, me voy. Al rato parezco con palabra dulzura. Cuando yo acerco con palabra dulce, ella mira. Es que así debe ser, pues. Tanto la ira de la mujer, el hombre es un rato. La Biblia dice que nunca deje que el sol caiga. Antes que caiga el sol, reconcíliate. Eso a veces no sabemos. Tremenda damas son. Damas nunca pide disculpas. Ellos esperan que el hombre vaya y pida disculpa. Pero el que ofendió, él o ella tiene que pedir disculpa. No sin culpa. Pero a veces, para no estar bravos, sin culpa toca reconciliar. Entonces, la Biblia está enseñando. Fíjese, aquí dice un buen cónyuge contribuirá a la felicidad, el éxito y la alegría, mientras que un mal cónyuge causará mucha tristeza. Bendito nombre de Jesús.
es desechado. Los que casaron, primer lugar, bajo la voluntad de Dios, peleando, enojando, gritando, hablando, vive feliz. Pero cuando no casa bajo la voluntad de Dios con cualquier hombre, cualquier mujer, con tal que parezca, con eso tiene que llorar, tiene que sufrir. Esa es una enfermedad. Antes que llegue eso, hay que pensar con cinco sentidos. Hay que mirar pie a la cabeza. ¿Viviré con esta mujer? ¿Viviré con este hombre? Esa es cristiana, dice Señor, muéstrame. Y cuando Dios muestra, yo sé que todo hogar tenemos problema, todo hogar tenemos discusión, todo hogar enojamos. Nadie puede decir que yo no, nadie somos libres, pero no palabras ofensivas, vulgares, que usted no sirve, no vale, esto, el otro, eso se ofende. Sanamente todos podemos tener, porque con cualquier hombre, mujer se casa, es una mucha tristeza, mucha tristeza, se ve desechada o desechado. Fíjese, dice, cuando se busca un cónyuge, se debe considerar el carácter de la persona y su consagración con Cristo y a sus normas de vida santa, para no casarse con la persona endividada, sufrir toda una vida. Casa con cualquiera, después se arreglo. Algunos dicen, bueno, sea como sea, parece brava, pero voy a casar y voy a dominar, dominar. ¿Quién dice que a las mujeres domina? Más vale hombre sale dominado. Hombres son mandados las mujeres. Había un joven, decía, yo dice que voy a oír mandado de mi esposa, le doy duro. Y veo ahora, triste, coja niña, vaya, cambie el pañal. El hombre mirando la cara tiene que ir, no hay más otra cosa. Por eso no hay que hablar nada anticipado. Primero tenemos que vivir para hablar. Así que, amados hermanos, qué hermoso que la palabra de Dios enseña. Cuando uno casa con cualquiera, sufre toda la vida. No va a separar, no va a divorciar, pero vivirá llorando. Llorando cantará Ñuca Quispichito. Por eso hay que pensar, ¿cuántas hermanas después de casado han arrepentido? Diga, ¿se han arrepentido o no? Sean sinceras. Pero yo no le vi así, pues, le vi otra forma. Esa palabrita tan alegría que me trataba. Yo voy a querer, voy a amar. Yo voy a andar como un bolsillo, como una joya. Y cuando casa,
primer grito que hace, Inés, páseme mi zapato. Dios santo. Entonces, para los que buscan su gusto, es duro la vida. ¿Qué dice? Es duro la vida, pero busca a Dios, dirección de Dios. Nada puede ser difícil. Todo debe guiar Dios. Bendito nombre de Jesús. Aleluya. Jóvenes, señoritas, escuche consejo de sus padres, madre. No cometa error. Por algo dice, no me gusta ese joven. Haga caso. Espérese. Puede ser él mismo, puede ser otro, pero espere que Dios le guíe. Entonces, dice aquí, corazón apacible. Es una mente saludable. Una sabiduría está asociada con un cuerpo sano. Fíjese, corazón apacible es una mente saludable, llena de sabiduría, está asociada con un cuerpo sano. ¡Qué hermoso! Fíjese, ¿qué es carcoma? Carcoma es sus huesos. Está hablando de un sufrimiento que es como una condición de dar o poner acuerdo. ¿Qué dice? Proverbios 14:13, 14:30, disculpe. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de sus huesos. Como dije que a veces hace podrir el huesito. No da aliento, no da fuerza. ¿Qué dice Proverbios 17:22? Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste se a los huesos. La mujer alegre espera con un plato de sancocho para que coma, sirva con alegría. Y si el hombre viene, no encuentra ni la olla a lavado, se pone muy triste. Y le pregunta, ¿por qué no hiciste almuerzo? Esperé para que usted haga su gusto. Así que yo ya hice almuerzo para mí, yo ya serví, y ahora haga usted. ¿Será bonito eso? No puede ser. Fíjese, Proverbios 15:13. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por dolor de corazón, espíritu se abate. Cuando la mujer está alegre, el hombre dice, esta noche algo pasa. Pero si brava,
ni piense de noche alegría. ¿Qué dice? Entonces, si vive en esa forma, en esa manera, ¿cómo va a colaborar? ¿Cómo va a ayudar a otras mujeres jóvenes casadas? ¿Cómo va a aconsejar? ¿Cómo va a decir, ame esposo, cuide su esposo, honre a su esposo? Bendito nombre de Jesús. Una mujer sabia, piadosa, hace su hogar un lugar de refugio, un lugar turístico, donde hay saludables flores, piscinas, alegría, donde hay paz, alegría, mientras que una mujer necia descuida su hogar y su familia. Descuida por completo, por total. Descuida. Solo le gusta cuidar marido. Una vez en un matrimonio, si marido va para el baño, ella atrás. Se va para la sala, ella atrás. Donde vaya, atrás. ¿Y por qué? Eso es un celo. Desconfianza. Mire, vamos a ver el Tito, capítulo 2. Bendito nombre de Jesús. Verso 4, 5. ¿Qué enseña a la mujer jóvenes a amar a su marido y a sus hijos? ¿Cómo va a enseñarse? Ella es celosa, desconfiante. Ni ella misma ni sabe botar la sal, la comida. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Eso le manda, hermanas, enseñar a los demás. Así, ser prudente, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que, amadas hermanas, esta noche no solo habla Evangelio, sino también enseña cómo vivir en el hogar. Enseña cómo vivir en la familia. Su esposo tiene amigos. De pronto puede llegar a la casa. El esposo no va a hacer parar en la puerta. Esposo abre la puerta, entre, pero esa casa tiene que estar en orden. No es que espere mi hermano, él corre a arreglar plato, a arreglar la olla, a arreglar la mesa. Para eso Dios le ha dado una mujer ayuda idónea. Con la ayuda del Señor, hermanos, vivamos. Todavía Dios le da tiempo. Todavía Dios le da lugar. Podemos cosechar.
Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Para aprender nunca es tarde, tanto el hombre, mujer, saber dialogar, saber hablar, saber reír, saber acariciar. No solo por interés, sino eso agrada a Dios. Que haya paz, felicidad, gozo, alegría en el hogar. Vamos a orar en este momento. Yo sé que hay muchos hogares que están por caer, por terminar, acabar. Pero si esta noche aquí están las damas, pero si estás bien, pero ¿por qué no vamos a orar por los demás? Hay otros que están comenzando apenas vivir el hogar. Si alguien quiere pasar altar, hágalo, páselo, diga: Señor, ayúdame, ayúdame a vivir en esta noche. Dios ha hablado y pongamos la obra. Oremos, Señor Jesús, Señor de la gloria, Dios santo y sublime, misericordia. Oh, santo y sublime. Gracias.